Hola, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en nuestros estudios de Radio Buñol Televisión. En esta ocasión, en este plató de televisión, tenemos a Vicente León. Seguro que todo el mundo lo conoce aquí en Buñol, la comarca y fuera de nuestras fronteras. Una persona implicadísima en la música, conocedor desde todos los puntos de vista de la música. Nos lo va a hablar él y también de este magnífico concierto que en breve se va a realizar aquí en la localidad, que en lugar de realizarse en la iglesia, este año se va a realizar en el Auditorio de San Luis y también con un motivo, con un objetivo muy actual, lógicamente. Así que, sin más, le damos paso. Hola, Vicente, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues bienvenido aquí a este estudio, a este plato de televisión. No te habíamos tenido aún en televisión, sí en radio. Es un placer, me parece oportuno que con motivo de este concierto que vas a ofrecer, que todas las ferias y fiestas ofreces, pues habláramos un poquito más de ti, si te parece. Vamos a empezar un poquito en materia, hablamos de ese gran concierto, dinos día, hora y qué es lo que nos espera. El concierto es el día 20 a las 10:30 de la noche. Es a las 10:30 de la noche. Sí. Hay gente que me ha preguntado por qué este año no lo hago en la iglesia. Claro, pues dinos el porqué. Es en el auditorio, ¿no? Es en el auditorio. En la iglesia no puedo hacerlo porque la orquesta somos 50 y no podemos meter ahí a los 50. Para que se siga esa distancia interpersonal. Exacto. Cada uno tiene que tener su distancia para poder estar. Y además aquí súper bien porque todavía ahí podrá ir más gente. Tiene claro, un aforo mucho mayor. Puede ir mucho más gente que la iglesia, porque la iglesia ya se nos quedaba corta. Claro. Y eso lo hacíamos sudar en la iglesia todos. Claro. La orquesta, ellos y nosotros. Claro. O sea que súper bien, muy bien recibido. ¿Y cuál es lo que nos vais a ofrecer, el programa que nos presentas y también el motivo de este concierto? Nos decías que es un homenaje. El motivo de este concierto es el siguiente. Yo le comuniqué a Juncal que este concierto lo podíamos hacer en homenaje al COVID. En solidaridad a los afectados por el COVID. Muy justo. Y dice, vamos a hacer un gran concierto. Porque aparte yo lo quería hacer también porque he tenido dos chiquillos afectados. Y aparte un amigo mío que me supongo que a lo mejor, no sé la causa, pero me supongo que una de las causas fuera esa, la del COVID, que se nos murió. Y ese ha sido el motivo, nada más. Claro, por estar muy sensibilizado con la situación. El concierto, pues, es un concierto de baladas, poema sinfónico, óperas, bolero, himno, zarzuela, de todo género de música. Qué bien. ¿Cuánto tiempo vais a estar sobre el escenario? El escenario, porque se trata de lo siguiente, este concepto, que cuando termine, todos terminemos con una sonrisa en la boca. Qué bien, qué bonito. De eso se trata. Y el concierto, pues suele durar, supongo que, como lo hacemos 3/4 más 3 minutos, que descansaréis un poquito también, porque 12 piezas, pues, tengo que descansar un poco. Será de 1 hora y cuarto a 1 hora y media, más no. Qué bien. La duración que durará. Muy bien. Pues no sea, a lo mejor puede ser algo más, porque a lo mejor, no sé, a lo mejor les interesa a la gente que les ha gustado una y a lo mejor se la repito. No se sabe nunca. Muy bien. ¿Los músicos qué tal los tienes? ¿Están ensayando? Muy bien. Vamos a ensayar 3 días seguidos. La orquesta es muy buena gente, todos de Buñol. Salvo 2 o 3 amistades que tengo yo de fuera, todos son de las dos sociedades. Eso te iba a decir. Que es muy difícil, yo se lo digo a toda la gente, que haya la misma cantidad de un lado que otro. Por ejemplo, los feos, vamos a ver los feos y los litros. La cuerda tiene mucha cuerda y el litro tiene mucho viento. Tengo que equiparar para que vaya más gente de cuerda de los feos y la otra del litro para que estén compaginados más o menos. ¿Cuántos años tiene esta orquesta? La orquesta... 10 años. ¿Y qué realizáis? ¿Más conciertos? Sí, no, yo te explicaré. Esta orquesta nació la boda de mi hija, Marisa. Vicente, a ver si me haces algo en la boda, que fue en el Racó de la Olla, allá en... ¿Cómo se llama? No me acuerdo, en la playa fue. Me haces una orquestica, me tocas algo y demás. Y le formé una orquesta de 28 músicos. Oye, qué bien, qué bonito. Y ahí fuimos. Hicimos un concierto allí, después de la boda y todo, cantemos la Aleluya, todo, las cantas húngaras, todo, el caballería rustiquiano, bueno, fue una maravilla. Qué bonito. Después dimos otro concierto fuera de aquí, en Castelnuovo, y ya mi amigo Cervera, José María, director internacional, dice, ya te has decidido, ya me he decidido a qué, José María. ¿Cuántas veces te dije yo, el maestro Ferriz, y Hannes Swarovski que dirigieras? Tú siempre nos decías lo mismo, que yo quería cantar, y era verdad.
que lo tenías hecho, no había que decirte nada a ti para dirigir, las manos te iban solos por la música. La llevabas aquí y tú lo demostrabas con las manos. Qué bien. Digo, bueno, y me dijo, ¿por qué no formamos una orquesta en unión de las dos sociedades? Qué bonito. Sí, porque a raíz de ahí sí que ha habido grupos, ensembles y demás de las dos sociedades, bueno, pero tú fuiste el pionero quizás. Una orquesta hace falta claro dinero, José María. Claro. No te preocupes, como él eres, lo sacaremos aquí de donde sea. Bueno, en total que preparé el primer concierto en Navidades. Todo de música clásica. Y quedó muy bien, pero ¿sabes qué había pasado antes de dar el primer concierto? Que José María se me había muerto ya. Y aquel concierto lo tuve que pagar yo a los músicos. Después ya entró a la carga el que era de cultura entonces, Tortajada, Jaime Tortajada. Hombre, Vicente, lo podíamos hacer, bueno, en verano, digo, pero saca dinero. Saco dinero. Pues hicimos juntar ya 35 o 34 músicos y ya lo hicimos. Y de ahí para adelante ha sido ya otro en invierno que pagué yo por mi cuenta también, con la orquesta, que era de música de Navidades y todo eso. Este fue en invierno, pero todo el verano ya lo ha pagado todo. ¿Y se va reformando? ¿Se van yendo, van entrando músicos? Sí, he tocado 200 y pico músicos. Porque con este va a hacer 18 conciertos, pero 16 en Buñol. Qué bien. Los otros dos fuera. El que te hizo de mi hija y el eso otro. Eso es. Y claro, ya no he podido hacer mucho más porque he tenido problemas, porque pensaba hacerlo más y sacarlo fuera. Claro. Y todo, hasta incluso al extranjero. Claro. Pero tengo problemas, después tuve los chiquillos, tuve claro la mujer, ya sabes claro cómo está. Claro. Y entonces me limito a hacer esto lo que puedo. Claro. Que no es fácil organizarlo. No, para nada. No es nada de fácil. Mucho. Yo tengo que hacer de todo, de director, de maestro, de buscar los músicos, de preparar la propaganda, todo. Además, todo, hombre también. Orquesta, nunca mejor dicho. ¿Qué voy a hacer? Pero hay una cosa, ahí gente me dice, ¿por qué haces esto, Vicente? Por lo que te cuesta. Dice, se ha convertido no, en una tradición. Una razón, no creáis. ¿Cuál es? Digo, que me gusta. Y he estado desde los 6 años en la música. Pues mira, con eso nos quedamos. Cuéntanos, vamos a retratarnos en el pasado. Es, a los 6 años yo empecé a solfear. Me llevó mi padre al litro. Y en septiembre. Acababa de hacer yo 6 años. Yo los hago en agosto, en septiembre. ¿Sabes? Empecé a solfear. Ya en el 55 ya fui con el litro, con el certamen a Valencia. Ya veo que con 11 años. Después pasaron los años, estudié gracias al maestro Ferrer, me llevó a profesores a Valencia de trompeta, Corey, Leopoldet, y al final me he preparado para hacer allá los 16 años, así 17, para hacer los 2 años del conservatorio. Porque entonces en Valencia no había superior ni nada, solo iba a hacer el conservatorio. Él me preparó y hice los 6. Después el hombre se marchó al Cairo, que formó la orquesta del Cairo y la orquesta del Teatro de la Ópera. Pasaron los años, cuando terminemos la carrera, hicimos una oposición, los 4 o 5 mejores aquí en Valencia, a una plaza que había en la Orquesta Nacional, en el Teatro Real. ¿Sabes lo que pasó? Cuando estábamos allí con la merienda y todo que llevábamos entonces, porque no había ni bocadillo ni nada, nos lo llevábamos de casa. Salió un señor con su pajarita en juto de carnes y nos dijo, ¿vosotros sois los chicos que optáis a la plaza de la Nacional? Sí, pues la plaza ha sido dada. Y yo le dije, ¿cómo ha sido dada si no hemos tocado? Claro. No, ha sido dada al frijorno de la banda municipal, a un tal Lillo. Aquello se terminó y a eso casa. Hoy en día no se podía hacer. Nada, unos aquí, otros allá, y yo me tuve que ir donde estaba. Al taller de los feos, ¿me entiendes? De mecánico. Que gracias a 2 personas de los feos, el tío Daniel García y el tío Paco Orfeo y Ernesto Pastor, que era encargado, a mí me dejaban 2 o 3 veces al mes ir los sábados al conservatorio. Así pudo hacer los estudios de trompeta del conservatorio. Qué bien. Gracias a gente de los feos. ¿Ves lo que es la vida? Fíjate, estamos para allá, no somos todos buñolenses. Pasaron los años, sí. No puedo contarte toda la historia. Pasaron los años, después tienes el título de trompeta y cuál fue sí, el día. Sí, eso sí, pero no sé ni dónde está ya. Hace tantos años. Más tarde, pasan los años, yo trabajando siempre en la música,
formemos una orquestina, Pascual Baclaguer y yo estuvimos 5 años, pasaron los años y ya a trabajar. Entré a la fábrica y demás. Vamos a Huesca un viaje por la banda del litro. Y aquel año vino don José Ferriz, porque Ferriz no salía a todos los sitios, pero venía el nieto con la flauta, que era muy pequeñillo, él y la mujer. Y el día San Lorenzo, estábamos en el colegio San Beato, un colegio de estudiantes, de todo, era el día San Lorenzo, el patrón, y las monjitas que habían ahí nos hacían una comida. Y después, que toque el tío José la trompeta, y el cante León. Y hombre, yo, bueno, y les canté Amapola, Granada, y el Tour de los Tenorios, creo que fue. Terminar de comer, nos fuimos a dormir la siesta, porque a las 6 teníamos que ir a los toros, y estando allí en el cuarto, llamaron a la puerta, y entró el maestro Tamarí, y me dice, el maestro Ferriz quiere hablar contigo. Y hombre, ahora dice, no, ahora cuando bajemos a los toros. Ya bajamos a las 5:30, y me dijo el maestro, he oído la voz que tienes, yo he oído a los mejores allí, ¿Por qué no estudias canto? Porque tienes una voz preciosa, potente. Qué chulo, ¿y qué hiciste? La tienes que educar. Claro. No hay maestro si me acabo de casar. Yo espérese a septiembre que se lo voy a decir a la primera mujer que tuve. Se lo dije y me dijo, qué bien. Yo fui al maestro y digo, bueno, busque maestro. Hombre, pero te voy a mejor, al mejor que hay. ¿Cómo al mejor que hay? Al maestro Andrés. ¿Y quién es ese? ¿No lo conoce Vicente? Digo, no, el mejor del mundo, el maestro de Kraus. Venga, ¿y qué pasó? De Paco Ortiz, de toda esta gente. Bueno, pues bien, me lo busqué. Me lo busqué y yo fui al maestro a educarme la voz. A los 2 años y medio se murió. Pero esto era en octubre y yo en mayo, con 30 años, fui al festival de televisión. De gente joven. Sin decirle nada a él. Y en la primera vez ya saqué 50 puntos, la máxima. Que canté Alma de Dios y, ¿cómo se llama? Y El Trovador. El área del Trovador y el final, la batina que lleva al 2-1. ¿Ganaste entonces? 50 puntos. Era por puntuación, 50. Bueno, después tuve que volver otra vez, porque eran 3 veces. Volví a sacar los 50. Y llegó la tercera y volví a sacar los 50. Pero ya entonces, lo que pasa en la vida, ya me hicieron algo. Ha sido mi sino. Me lo partieron, es cuoto. Me dieron el dinero. Mucho dinero. Mucho dinero. Y al otro no le dieron dinero, pero me lo partieron. Simplemente por lo que pasa de las influencias. Entonces había venido el señor Tarradellas y todo aquello de la poesía, y aquel era familia o no sé lo que era. Me lo partieron ya. Eso es lo que pasó. Yo me enfadé mucho, Marisa Abad, que la presentadora, estuvo hablando conmigo, tranquilizándome, porque yo sabía lo que había cantado y lo que cantaba los demás. Claro. Y así quedó la cosa. Vale. Si llegué en la vida, bueno, si esto es muy largo, no voy a seguir mucho. No, intenta esquematizar, vamos a ver. Esa fue una de las cosas. Después, a ver qué recuerde. ¿Has formado parte de bandas, orquestas? Sí, he cantado mucho por ahí. Conocí a José María. Vale. En Madrid tuve una excedencia, me fui a Madrid. Ahí en Madrid estuve algunas veces cantando en la zarzuela. ¿Pero como trompeta, como director no has ejercido? No, como cantante, estoy hablando como cantante. Pero como trompeta, como director no has ejercido. Trompeta ya se terminó. ¿Y como director tampoco has ejercido nada más que nada, en esta orquesta? Es que viene todo seguido. Claro. Y después de estar ahí muchos meses, vino José María, que dirigía la Orquesta Nacional, y me dijo, Vicente, aquí no hay nada, vamos allí al terreno y hablaremos a ver con los Caballé y esto. Él tampoco lo conocía mucho. Los Caballé y todo, canté algunas veces, me contrató, me tuvo engañándome 2 años, no me daba nada. Yo venga a llamarlos, la vía Augusta, no sé el teléfono hasta de memoria, pero te lo digo. Siempre estaba de viaje para allá, para... Entonces, hasta que una vez lo cogí, después de carreras, se puso un poquito bien de aquello que tuve de leucemia. En Valencia vino a dar un concierto y allí lo cogí al señor Caballé. Se quedó pasmado cuando fui de cara a él.
Oiga, ¿cómo a usted se le ocurre estar engañando 2 años y medio? ¿Qué te voy a dar que me contrata y no me ha dado nada? Por lo menos, si no quiere contratarme, me diga, vete por otro lado, vale, Vicente. Y así quedemos, no le dije más. Usted nos ha portado muy bien conmigo y lo pagará. Lo pagó. No te digo cómo, pero bien pagó. Después ya una ópera, José María dirigía aquí en Madrid, el Rigoletto, Teatro de la Zarzuela. La cantante, la tiple era muy buena, norteamericana, Patricia White. Un bajo muy bueno. El tenor, Dalmacio González. No, el tenor, Alfredo Kraus. Y estando yo ahí en el camerino, bueno, vente aquí y me ayudarás a preparar esta. Y yo lo ayudaba, ¿me entiendes? Detrás de él está el asistente con la partichela, la más grande que hay, y en el foso le dice, repásame esto, repasa aquello, aquello. Y entra Alfredo Rosa al camerino, maestro, el cuesta cuela me lo retrase un poquito, que hoy no estoy bien y tal, y me cuesta mucho llevarlo a ritmo y todo. Le costó porque después no lo hizo bien, pero vamos. Y José María le dijo, mira, un alumno como tú, del maestro Andrés. Hombre, ¿tú has estudiado con Andrés? Hombre, vente conmigo al camerino. Estuvimos hablando, camerino, y me dijo, vente, mañana te subes a la Moraleja y ahí miraremos algunas cosas. Oye, qué bien. Miraremos lo que nos enseñaba, venga, cantaremos. Venga, ¿y qué tal? Subí 2 días. Todas las apuntaciones que tenía él en las óperas las tenía yo también del maestro. Qué bien. Pero yo le dije, mira, aquí lo que me interesa es cantar. Claro. Porque tengo dos, estoy separado, pero tengo 2 chiquillos allí. Claro. Y pues mira, aquí en España no, la voz que tienes tú, un tenor lírico por excelencia, no te van a dejar entrar, porque es lo máximo en la ópera. El tenor lírico y la soprano lírica. Claro. A ti te podías coger este, pero eres un enemigo para ellos, para los caballeros. Ya ves. Carrera, Brace de Dominio, Cai Maragall, Dalmacio, Luis Lima. Lo que pasaba. No podías entrar en no ese No podías mundo. Entrar ahí. Madre mía, estaba pero, acotado completamente para ellos. Y me dio un número de un agente de Italia, que no lo voy a decir, hablé con un agente aquel, de parte de él, y aquel me dio mucha faena. Aún estaba de excedencia. Vale. Estuve cantando casi 10 meses por todo el sur de Italia, de todo. Sobre todo caballería rusticana, la canté 20 veces. Te lo pagaban. Claro, en el segundo acto entraba el de la mafia con su gabardina. ¿Y por qué no siguió? Toma. La cosa. ¿Eh? ¿Por qué no seguiste? Tranquila. Terminemos. Me vine a España. Entonces se enteró la primera gente del mundo, Ana María da Curtis, la italiana. Con esa los caballeros, holenderes, no tienen nada que hacer. Pavarotti trabajaba para ella. Y me salió una ópera en La Scala. Y yo me vine aquí a España a renovar la excedencia, ya estaba con Ángel Inés. Y un día vengo de firmar de Valencia con Vicente Vera, que era el de Cultura, y Paco Campillo, 20 conciertos con la Consellería y 4 óperas con el Liceo. Qué bonito. Y me fui a la fábrica del taller porque quise, porque si no, no hubiese pasado nada, ¿eh? Pero yo quería cumplir con las normas. Porque el señor Marraco, el director social, venía a todos mis conciertos. Yo entraba y salía cuando quería. Y allí, pues me cogió el torno y tuve el accidente. Me rompió todas las costillas, los riñones, las cervicales aquí, madre, la garganta. ¿Se truncó entonces todo lo que y tenía en, firmado? En noviembre iba a La Scala yo. ¡Ostras! Ahí se terminó la carrera de cantante. ¿Cuántos años tendrías ahí? ¿Sí? ¿Cuántos años tenía? Entonces yo, la mejor edad del tenor lírico, 46 o así. La mejor edad del tenor lírico. ¿Y cuando te recuperaste no pudiste ya? No, espera, empecé, me recuperé, tenía dolores y todo, y mucho malestar. Yo lo acumulaba a los golpes que llevaba dentro y todo. Y me mareaba. Ostras. Hasta que me hicieron durante 10 años pruebas, hasta en la cabeza, y me sacaron vértigos biliares para toda mi vida. Resultante, que yo si quiero cantar, me pongo a cantar y ahora estoy aquí contigo y te doy lo más difícil del tenor aquí, el do agudo.
con 77 años, pero el cuerpo me hace... ¿Te mareo y se al tambalea? Cantar. Al cantar. Al cantar. Madre mía. Entonces, ¿dónde peor te podía haber afectado? En un concierto fui con María Ángel López Artillas, cuando terminé, toda la gente puesta en pie. Otra. Y le digo, María Ángel, va. Canté cositas medianas, canción española, alguna zarzuelilla, sí. Cosas que yo no templo bien, que sí. No me llegan a lo que yo doy de sí, pero para pasar el concierto. Claro. La tabernera del puerto, yo creo que llevo ahí en el papel alguna, pero no sé qué es, era Turandot. Solo te se ocurra llevar esta, de las más difíciles, ¿no? Y vamos a cantarla. Y cuando llego al vinchero final, vinchero... Vinchero, al laudo, empecé, que me caía, terminé y me agarré al piano. Ella me dijo, ¿qué te pasa, Vicente? Pues no lo sé, estoy mareado. Y ella me ayudó a salir. Y ahí cuando me salieron los vértigos y todo eso, yo pensé, pues si voy a estar en una ópera, no puedo estar 4 horas así, ¿cómo voy a estar? ¡Ojo! Qué manera de truncarse todo, ¿eh? Y le dije... Y pensé, porque me ponía a llorar. Lógico. Digo, Vicente, lo mejor, lo que tenías que cantar, ya las cantamos. Cierra la boca. Para adelante y ya está, ya seguir viviendo y disfrutando de la familia. Después me quedaba la otra carrera, la de estos, que lo podía haber seguido, pero nunca me dio a mí. Por hacer de director. Director. Después, con el tiempo, pensé que a lo mejor me equivoqué. Ya ves. Esa es la vida. Has tocado todos los palos, ¿eh? Por lo que veo. Y directores a los mejores. Bueno, en Viena, Hannes Barowski. Al menos tienes la conciencia tranquila de que a nivel musical has llegado a no lo que te hubiera gustado, pero sí que... He hecho la trompeta, después he tocado el trombón, algo el piano, el violín, no mucho, pues soy bastante, pero con el violín, y después el instrumento más perfecto que hay este. No se debe a otro. Todos los directores, todos los intérpretes, todos los instrumentistas... se deben todo a la voz humana. A la voz. Es el instrumento más perfecto. Si tienes voz, tienes lo demás. Exacto. Qué Porque fuerte. La voz humana hace las dos cosas imprescindibles en la música, la articulación y el rubato, por naturaleza. Si tú no haces eso y lo haces bien, la música suena computativa, no dice nada. Madre mía. Y la voz humana te lo da. ¿Cuánto sabes, Vicente? Yo eso, todo lo que ensayo lo hago... A la vez humana. Madre mía. Es lo más perfecto pues, que sigo. ¿Has logrado superar todos aquellos baches y sobre todo te sientes reconocido en tu pueblo? Pues no sé. ¿Qué quieres que te diga? Porque no hay nadie profeta en tu tierra. Hay gente que dice, ¿dónde va ese? Mira, León, seguro que lo dicen así y están. Sí. No saben lo equivocado que están. ¿Sabes? Sí. Por ejemplo, me conoce gente de la música, por ejemplo, Pascual, y me pide consejos a mí. Lo que estaba el otro día, Cristóbal Soler, yo me lo llevaba. Cuando estábamos en el liceo, José María y yo preparando óperas, él tenía 14 o 15 años. Yo me lo llevaba a las pensiones porque tenía miedo de salir del teatro, a la calle Ferrad, Conde de Asalto, al Cabello de Ángel, todo eso. Y lo llevaba yo. Pero al menos tiene la sensación de que has estado... Y me preguntan cosas. Al menos tiene la sensación de que has estado con los grandes. Hombre, claro. De que has hecho todo lo que has podido. Tuve una actuación en Perelada, que cantó Walter, canté primero Verde, Purpoa, me rebelé. Y la gente... Pero al final, con José María, canté Turandot. Tuve que visar. Visar, ¿sabes lo que es? En la ópera, repetir el aria. ¿Entiendes? Y la gente, pues también. Había allí tenores. No voy a decir nombre porque no quiero meterme con ninguno. Incluso le acaballé. Barítono, solo vino un barítono que era amigo mío, el mejor del mundo, Juanito Pon. ¿Sabes? La gente en pie. Cuando bajé del escenario y vi la cara que me ponían todos los que los míos, dije, Vicente, aquí no tienes nada que hacer. Sí. ¿Por qué? La envidia. ¿En el mundo de la música crees que es considerable? La ópera es lo más... Sí. La mafia... Una merienda de negros, totalmente. La dominante, dos o tres... Madre mía.
y lo has podido saborear, desgraciadamente, en tus propias carnes. Yo luché contra ellas y la vencí, porque al final me hice con la señora esta, cantando. Pero llegó después el dios de la tierra, el que hablamos, la suerte. Ya, que no te ha acompañado tampoco. Y ahora lo de la orquesta, pues parece que me sale bastante bien. Qué bien. ¿Y te sientes realizado? La gente le gusta. La gente le gusta, te sientes realizado, este momentito. Yo pienso una cosa, si hemos dado con este 16 conciertos en la iglesia, y la iglesia ya se nos queda pequeña para la gente que va... Lo estaréis haciendo bien. Algo tendremos que hacer, ¿no? ¿Ves? Qué bien. Entonces, para cuando, entre comillas, mejore la situación pandémica, ¿tienes pensado, por qué no, llegar a salir fuera y hacer más conciertos? Es que ya tengo ya mucha Tienes edad. Ya muchos años. Tengo mucha edad. Sí, si estuviera yo solo y estuviera... Yo estoy muy fuerte aún y bien, estoy bien. Claro, pero también tengo en casa tienes cargas, cosas claro. que cumplir claro. que me interesan ya que ser yo famoso. ¿Qué es lo que más te interesa en la vida? Lo que me interesa a mí más, lo que más me interesa a mí es ahora, en este momento, es la familia. Eso es. Si hago esto yo es por permitirme, porque me gusta ir, porque lo tengo hecho. Qué bien. Y así me llevo algún disgustico con otro. Hombre, normal. ¿Sabes? Y más las cosas que son casi por amor al arte, como acá. Exacto, que no y, alguien, que me da palabra y después, pero chico, y me lo dices ahora y no vienes a tocar. Claro. ¿Sabes? Ay. Pero yo con la gente joven ya te digo, he tocado pues 200, 240 músicos, lo menos, no lo sé, pero... Y todos han portado bien, ¿eh? Qué bien. Y ha habido algunos de ellos que les he dado unos consejos. Unos consejos aparte porque no lo hacían bien... Y soy los mejores amigos que tengo. Qué bien. Yo creo que partes de que... Que no Buñol... se ha enterado nadie, ¿eh? Que esto es lo difícil. Claro. Yo creo que partes de que en Buñol hay mucha disciplina en ese sentido, ¿no? La gente que va, los músicos ya realmente lo sienten. Sí, sí, son sí. Son disciplinados. Sí. Y yo lo noto. Es un pueblo que en ese sentido... Yo lo noto. Yo le digo lo siguiente, favorece. Tú mirarme esta mano. Esta marco siempre. Me equivoco igual que todo el mundo, ¿eh? Cuidado. Pero mirar esta que os hago. La música. Lo que quiero yo. Qué bien. Eso es muy difícil. Yo... ¿Qué te dicen los músicos? ¿Qué te dicen tus músicos? ¿Están agradecidos? Sí. Yo si no viene uno, me viene hasta casa a decirme que no puede ir y tú por qué. El otro día vino una que la tenía, que la he criado yo allí. Me dicen que tengo esto, tengo este compromiso. Digo, no sigas. Pero te busca otra chica, digo, no sigas. Qué bien. Si hace lo que yo le digo, pero toca bien, sí, digo, conmigo tocará. Qué bien. Nada más. Qué bien. Es que es así, sin faltarle el respeto ni gritarle a nadie. Por supuesto que no. Porque eso que te cuento, el que le he dicho alguna cosa, se la ha ido aparte. Hombre, en privado. Se ha enterado. Él. Ese es el buen director, creo yo. Y nadie más. Que no lo haga a Vox Populi. Y si no sale como yo te digo, le digo, no te preocupes que yo tengo quien lo haga. Claro. Yo siempre tengo una que, no te voy a decir quién, que lo hace. Qué bien. Hombre de recursos. Lo aprendí hace muchos años, ¿eh? Hombre de recursos. Yo no he sido... No necesito sabiendo, hoy. Lo he visto. Sí, claro, claro, claro. ¿Sabes? Y eso el músico es. Se hace. Y en los teatros y en los auditorios. Con José María fuimos 30 años por ahí. Se aprende mucho. Bueno, pues muchas cositas. Yo creo que lo hemos tratado más o menos todo. Y el otro también era mucho amigo, el de Chiva. Íbamos juntos al conservatorio, Antonio García. Luis Antonio García Navarro. Ajá. También. Me quería... Horrores. Horrores. Qué bien. Cuando se enteró el accidente que tuve yo, él es de Chiva, almorzaba con un chico de Buñol que creo que entonces estaba de maestro en Chiva, este Galarza, Fernando Galarza, y le dio, dile a Vicente que lo siento, pero hombre, ahora que me iban a hacerte director del Teatro Real, y lo hicieron, ahora sí que iba a cantar allí a gusto. Pero es que la vida es así. Se trunca en un segundo, vida, no puedes no sé. Hacer nada. Por eso yo ahora estoy tan bien y tengo esto que no quiero más. No quieres más. Sacar, que me deje a mi, como estoy. Sacar a mi familia a relucir hasta eso donde pueda, es. A mi señora que la tengo. Claro que sí. Hacer los conciertos que pueda. Claro que sí, sentirte realizado y litro, reconocido. Digo, el litro, perdona, el pueblo reconozca estos conciertos porque esto que vas a oír, miras todos los programas de España y no lo verás, y en claro. Europa tampoco. ¿Eh? No, aquí en Buñol hay muchísima calidad y tú eres parte de ello. Pero esa clase de conciertos no se ha hecho nunca aquí en Buñol. Qué bonito. Bueno, pues, y esa es, y con eso me estás eso. Dejando con la boca abierta con todo, así que tenemos que ir rapidito a ese concierto. Recuérdanos, día 20, a las 10:30 de la noche en el auditorio. En el auditorio. Gran espectáculo, gran concierto. Ahora, viniendo del coche, he tenido un fallo. Paso por solo y me fijo que están montando la feria. Sí, empieza y ya. Supongo este que a las 7 de la tarde no me pondrán la feria. Esta semana que viene, si no, no podré ensayar.
Bueno, supongo que lo podrás hablar con Rafa Pérez. Hombre, claro que se lo diré. Claro, claro. Son claro. Horita y media nada más, 3 días. Claro, claro. Yo ensayo horita y media. Van a muchas cositas en el auditorio, entonces todo eso creo que lo van a tener en cuenta. Sí, sí. Ahora pues. Nos dijo Rafa el otro día en la entrevista vale, que lo iban a tener en cuenta todo. Pues bueno, muchas gracias, lo ha dicho Vicente. Yo creo que me ha gustado mucho y a la gente le va a encantar. Me has dejado con la boca abierta con todo. Con muchas ganas de continuar. Así que como la semana que viene vamos a vernos Pilar, aquí en la radio... Pilar, volvemos a decirlo eso todo. Eso es el tráiler. Fíjate la película, ¿no? Qué bien. Oye, pues no estaría mal de hacer todo, una película de tu vida, ¿eh? De todo, de todo. Qué chulo. Y me he quedado a dormir corto. En muchos barrios chinos, en muchas capitales. Bueno, porque pues, allí era mucho más pues barato. Pues eso que te llevas también. En sí, todos los pero, sentidos. Habéis estado con tu... Pasa que, claro, tienes ahí mucho... Mucho anhelo, ¿no? Mucho anhelo. De que el mundo no ha podido ver exactamente lo que tú podías haber sacado. Sí, piensa, recuerda, no lo piense, digo, sí, pero Angelina, sí, porque es muy duro. Es muy duro, es muy duro. Vivir con recuerdos negativos es duro, pero bueno, quédate con lo que tienes ahora, con lo que me estás diciendo. Y encima coger a la gente más famosa del mundo, todos con ellos, los profesores. Te has quedado ahí. Janes Baroja, a mitad camino. Te has quedado ahí a mitad camino. Se han portado conmigo de maravilla. ¿Me entiendes? Por algo será. El maestro Andrés, el Ferriz. Claro. Hasta Franco Ferrara, que lo conocí una vez en Italia con José María, que es alumno de él. Claro. Hasta incluso con Claudio Abbado también, conmigo claro. Hablaba. Pero a lo mejor todo eso lo dices en Buñol y a lo mejor ni se lo creen, ¿eh? Ni se lo creen. Bueno, pues para eso estamos nosotros. Bueno. Venga, a ver. A mí me des igual ya, ¿eh? No, ya, claro, ahora ya llega un momento en que te da igual, pero... Te da igual ya, es que... Tú has vivido tu vida, sabes lo que has vivido y lo intentas dar a conocer a la gente, ¿no? Entonces, exacto. Bueno, pues... Y casi siempre... Me alegra mucho haberte tenido el aquí. El trabajo por el medio, casi siempre todo después del trabajo. Sí, salvo los años que tuve de excedente y todo eso. Claro. Que eso está muy duro aún. A ver, te puedes sentir orgulloso, ¿no? De que al menos no, lo que me has cumplido... Y eso y he agradecido... De que me sienta tan bien. Claro, claro. Y después del accidente y todo. Eso sí. Me siento súper orgulloso de que me sienta tan bien y agradecido. Claro que sí. Tienes que sentirte. Es lo único. Aunque tengas en la memoria pues ese a mitad camino que te has a quedado. Mitad. Exacto. Bueno, pues muchas gracias, bueno, Pilar, lo dicho Vicente, gracias. Por haber estado aquí con nosotros. Ala. Y espero que la gente haya disfrutado tanto como yo haciendo esta entrevista, escuchando y viendo lo que decíamos. Así que volvemos a encontrarnos aquí con más entrevistas, aquí en nuestro estudio de televisión. Buenos días, hasta luego. Bueno.